y los Dreamers están empezando a despertar. Trump ya dijo que le va a quitar todo ese apoyo a ese programa que había, que Barack Obama tenía para proteger 800 mil jóvenes estudiantes, y bueno, pues se acabó. Ahora la pregunta es, ya que se acabó, ¿qué va a pasar con esos muchachos? Pues por ahí dijo su queridísimo presidente Peña Nieto, que bueno, ya ven que ahora él es tan bueno, tan caritativo, y otra vez anda con la gaviota por ahí en la zona de desastres, pues es tan bueno él, que dice que él pues los va a recibir en México. Bueno, ¿cómo va a recibir a los Dreamers si no ha podido recibir a todos los deportados que ya están acá? No les ha podido dar trabajo, no les ha podido dar escuela, ni capacitación, ni formación. Pero además no solamente a los deportados, los propios mexicanos aquí no tienen trabajo y no tienen tampoco estudios. Nada más la Universidad Nacional, ¿cuánta gente no acepta? Y de ahí vean cuántos salarios hay mal pagados, la economía está de la fregada, no está funcionando esto como se debe, y Peña Nieto anda de queda bien populista diciendo que para los Dreamers también va a haber. No hay nada. Bueno, a menos que regrese todo el dinero que ha estado chingando el cabrón. Entonces, si él regresa todo este varo y sus empresas con las que hace corrupción van a darle empleo a todos estos muchachos y les van a dar estudios, pues está poca madre. Pero, pues sí, es como lo está haciendo. No, muchachos, tengan cuidado, van a llegar a territorio nacional. Más de 100 mil muertos. Vayan ustedes a saber qué les va a pasar en lo que les ofrezca este desgraciado. Así que tengan cuidado. En fin, el chiste es que los Dreamers ya están en camino. La única institución que tiene un programa que está lista para recibir a muchos Dreamers, no es posible que reciba 800 mil, pero que sí puede recibir lo que ya lo tenía pensado, es el Tecnológico de Monterrey. De ahí en fuera, esto va a ser la calamidad. ¿Cuántos empleos se requieren? ¿Quién sabe? Porque en realidad en México, pues lo que falta son empleos. Pero bueno, insistimos, seguramente ahí en el aeropuerto les van a dar trabajo de albañiles. Y bueno, pues nada más decirles también a todas las personas que andan como locas, indignadas ahí, rasgándose las vestiduras, diciendo es que no hay seres humanos ilegales y todas estas mamadas. Ay, qué bonitas utopías. Miren, ni modo, bienvenidos a la realidad. Hay fronteras y hay política, y así está actuando el asunto. Déjense de estar con mamadas estas idealistas pedorras que no nos llevan a ningún punto, y pónganse a ver qué acciones tenemos que tomar de realidad para poder resolver los problemas que están dando. Andar por ahí pintorrajeando paredes con esas babosadas o cantando con el Manu Chao, la verdad es que ya hay gente que quemar tanta mota, y pónganse a hacer trabajo activo real para darle trabajo a todas estas personas que, para empezar, muchos de ellos han nacido allá porque sus papás fueron expulsados porque tampoco había oportunidades. Entonces vamos a dejarnos de tanta pinche mamada y vamos a ver realmente qué vamos a hacer para resolver este asunto. Y Peña Nieto, de verdad, para de mamar.